Hola, hola, bella alma, ¿cómo estás? Aquí tu amiga Nieves Martínez, transmitiendo en esta ocasión no desde México, sino desde Lima. Estoy dejándote este video grabado porque no había tenido oportunidad con todos los cursos y no quiero este, que te pierdas nada porque están pasando muchísimas cosas en estos momentos y es un momento muy crucial para la humanidad en el, en el momento en el que estamos. Eh, si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en estos momentos. Nieves Martínez, así me encuentras en YouTube y en Facebook me encuentras como Nieves, la paz interior, también en Instagram y en Telegram como Nieves Paz Interior. Es importante que sepas que también puedes acudir a los podcasts, eh, las tertulias en sintonía o conciencia en sintonía de los diferentes canales, eh, Spotify, y demás donde hay diferentes podcasts que puedes estar manteniéndote constantemente informado por diferentes redes, canales y medios. Estoy eh, realmente muy complacida de esta gira que, como saben, estamos haciendo tanto Yauma y conmigo y, y yo con Yauma en el método ERSEN de todo lo que es sanación avanzada. Y expansión del ser y todo lo que es multidesfases, desfases y multidesfases y aplicaciones desde el ser. Los resultados han sido, bueno, impactantes. Ya han visto eh, los testimonios que hay en el canal de YouTube, eh, son impactantes: o sea, sanaciones de un problema auditivo de 20 años y, y sanación completa, entrando en un desfase. La gente se queda muy perpleja, pero ¿cómo es eso posible? Eh, verdaderamente hay más de 70 videos en la plataforma acerca de qué es un desfase, eh, un multidesfase, de cómo funciona la sanación avanzada en esta metodología y de cómo funciona la energía que verdaderamente hará cambiar tu vida en todas direcciones. Y hoy vengo a hablarte de un momento energético sumamente poderoso porque este mes de marzo, bueno, las cosas están... Eh, incendiándose para que de alguna forma sea eliminado y consumido absolutamente todo lo que ya no procede, porque al, además a fin de mes tenemos un eclipse y, y todo tiene que ponerse en orden. Entonces también se están sanando muchísimas heridas, muchísimas percepciones, ideas equivocadas, distorsionadas que tenemos de cómo funciona el planeta el mundo o de lo que creíamos que era verdad y que la verdad es que estábamos como muy muy equivocados en tantos aspectos eh, es un momento de empezar a estar en equilibrio a estar en la coherencia porque todo lo que to, todo lo que está desequilibrado en el planeta tiene que encontrar esta armonía este equilibrio entre el yin y el yang tu femenino masculino Realmente entre, entre tu hemisferio izquierdo que ha estado todo el tiempo, en qué tengo que hacer para tener, qué tengo que hacer para tener, hay que volver al ser. ¿Por qué? Porque vienen momentos críticos, la gente dice, pero ya, llevan diciéndolo mucho tiempo. Vienen momentos críticos que ya están este, generándose. Y lo importante de todo esto no es lo que suceda, es lo que tú hagas con lo que suceda, en dónde estés tú parado porque si no, eh, no se trata de que tú tengas la fecha exacta, sino de que tú te prepares para que cualquier circunstancia que suceda en el planeta realmente estés equilibrado, estés en tu centro, eh, puedas ayudarte a ti, ayudar a tu familia, desde el equilibrio, desde saber cómo puedo sumar, cómo puedo ayudar, cómo puedo prestar un servicio a esta situación. Y esto es súper, súper importante. Estamos viendo que hay eh, muchos movimientos, hay muchos este, fuegos, o sea, hay cosas que se tienen que eliminar, hay cosas que ya no, eh, no pueden seguir sosteniéndose. Y hay una inundación ahora sí que completa de una energía nueva, eh, completamente maravillosa, que si bien tú puedes tener un cansancio y un agotamiento, Tremendo cuando tú trabajas con la energía, y, y bueno, a mí me queda muy claro: yo no soy una persona que está ni muy en forma ni que corre no sé cuántos kilómetros, no, no, no soy nada de eso. Más bien, yo llevo una vida sedentaria. Sin embargo, antes de empezar este, el, la situación en Lima, pues yo me di a la tarea de hacer un pequeño viajecito y estuve por el Autiticaca, y por este Amantani, Taquile, eh, las islas, y, a, y subí en las islas a casi 5.000 metros de altura cada día, y a todo lo que fui recorriendo, alrededor de 4.500, este, 5.000 metros de altura, caminando, caminé muchísimo. Eh, uno de los días sí me sentí muy cansado, porque fueron muchos días seguidos, y... Y sin embargo, después, cuando empiezas a trabajar con la energía, me sentía con una pila y una vitalidad impresionante, y para nada me sentía que me había afectado. Esto es bien importante: ¿de qué te estás cargando? ¿de qué te estás llenando? Porque si tú te llenas de basura, de toxicidad, vas a desequilibrar todo tu cuerpo físico. Pero si tú te llenas eh, de cosas que te nutren, de cosas que traigan armonía, alegría, vitalidad, energía, si haces cosas que estén en, la en alta frecuencia, pues lógicamente eso te va a dar un subidón en estos momentos que te va a preparar para a, activar todos tus códigos de la mejor manera, todo lo que necesite activarse a nivel eh, celular de forma adecuada, porque algo bien importante en estos momentos es justamente eso, y cuando tú tienes, eh, bueno, como lo tiene la gente que ha to tomado la formación de del curso de sanación avanzada, pues tienen ensanchado ya el canal, tienen, están, están funcionando en otra forma energética, pues lógicamente también les ayuda muchísimo. Porque el cansancio y el agotamiento que antes sentía, pues empieza a desaparecer y empiezas a tener una mayor energía y una mayor vitalidad. Cuando la gente me pregunta, pero ¿qué has hecho? ¿Por qué te mantienes este así? Pues simplemente me mantengo este a través de la energía y, y vivo y como y hago todo, ¿no? O sea, absolutamente. Pero estoy en equilibrio, estoy en paz. No estoy prestando atención a todo lo que se dice en las redes, en los medios, porque eso jala mucho tu energía. Esto te, te desequilibra profundamente. Sino al contrario, mantenerse en el centro, mantenerse en armonía, te permitirá en estos momentos de desequilibrios surfear la ola, estar navegando, que de tal forma que como cuando te metes en el mar, ¿no? Que que realmente puedas ir con la ola sin que la ola te arrastre, sin que la ola te dé el revolcón. Y para esto es muy importante que obviamente tú te conozcas a ti mismo, que estés en tu centro, que nada ni nadie eh, te quite o te reste tu propio poder personal, que te honres a ti mismo. No has venido ya a honrar el camino de nadie, ni de Jesús, ni de María. Cada quien en la vida, en este plano, hizo su su trabajo y su cuento. Has venido a honrarte a ti mismo, bella alma. Has venido a ser honesto contigo, a ser congruente, a honrarte a ti mismo, a recordar quién eres, a ser esa divinidad en acción y realmente eh, el ser que se honra a sí mismo está realmente... Eh, poniendo su coherencia, sus principios entre lo que pienso, siento, digo y hago encima de la mesa. Ya hay que dejar los cuentos en este sentido de, de múltiples entidades a las cuales les entrego mi poder, desde políticos hasta religiones, hasta hasta gurús que pienso que siempre dicen la verdad porque tienen montones de seguidores y, al, y la verdad es que bueno cantidad como hemos visto, no significa calidad ni, ni significa que sea un mensaje verdadero. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién y dónde me muevo, porque bueno, también hemos visto que hay muchísima gente que es muy contradictoria. Y en estos momentos están cayendo muchas figuras. Eh, lo estamos viendo por todos lados. Y esto representa darnos cuenta. Que esto de la verdad también tiene mucha subjetividad, pero que al final, cuando no estás en coherencia, todo cae por su propio peso. Es decir, se trata de honrarse a uno mismo, a realmente al ser divino que tú eres. Ni a Juan, ni a Pedro, ni a Rita, ni a nadie. Has venido a honrarte a ti mismo. Y esto, cuando realmente eh, vives en ti, para ti y contigo y conoces quién eres en verdad, eh, esto te dispara y te catapulta más allá del tiempo y el espacio, y te saca del bucle eh, constante eh, de la dualidad. Entonces, eh, hay que entender también que cuando eso sucede, empiezas a, a acercarte a tu tribu, a tu tribu energética, porque la familia no es genética, es energética. Entonces, lógicamente esto te va a ir llevando a ocupar la posición en el juego eh, de forma adecuada. Esa posición también tienes algo que sumar, porque todos, digamos que en estos momentos, traemos una gran pieza de este gran rompecabezas. Traemos una, una ficha especial y esa ficha eh, es importante que cada quien asuma el momento en que le toca accionar y colocar tu pieza, colocar eso que traes, que es tu propia sabiduría, tu propio conocimiento, lo que te hace a ti estar en estos momentos en misión y en propósito. Hay gente que me dice, eh, yo este eh, me buscan porque quieren que los entreviste porque yo estoy muy despierto y soy un ser muy consciente y y yo me quedo diciendo, pero, pero ¿qué, ¿con qué título te estás abanicando? ¿O por qué te sientes muy consciente o muy despierto? Eh, en realidad hay gente que, que solo quiere promover, vender algo, mover algo. Y la verdad es que no va por ahí la cosa, sino en ser coherente y que hable por ti justamente. Cada una de tus acciones, lo que tú haces, lo que tú eres, cómo te mueves, eh, esto es eh, la coherencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Y por eso este momento de la humanidad es tan relevante. Hay muchas molestias físicas que se están sintiendo en estos momentos es, y es importante darse cuenta si no traigo alguna situación o realmente estoy eh, teniendo que revisar. Lo que me gusta, por ejemplo, de lo, del curso que estamos haciendo, es que mmm, cada persona va a poder sanarse a sí mismo y a los que le rodean y poder trabajar consigo mismo, ¿no? A partir de este eh, conexión con el, con el ser y esta conexión con uno mismo, empiezas a vivir desde la conciencia, desde el darte cuenta de quién eres en verdad. Y esa conciencia te va poniendo con las almas semejantes que están en tu misma frecuencia. Entonces empiezas a entrar en, en la frecuencia de la coherencia y esto, esto no te permite salirte. Es decir, es eh, la frecuencia y la coherencia que necesitas para manifestar desde una posición diferente en tu vida esto es lo que te trae la coherencia manifestar y atraer lo que realmente deseas en tu vida eh, a partir del amor a partir de cambiar tu frecuencia vibracional a partir de estar en un estado de amor y de paz y de alegría constante esto te va llevando a uniones a hechos sincrónicos a las famosas causalidades te va llevando digamos un nivel te lleva a otro ¿eh? te van llevando al siguiente eh, nivel, al siguiente, a la siguiente forma en que tú tengas de expansionar, porque realmente vives en la armonía, vives en la armonía eh, completa y se armoniza con la frecuencia del corazón. ¿eh? Eh, es decir, la mente y corazón entran en una sinergia, en un flujo, que no están cuestionando todo lo que lo que suceda, sino empiezas a fluir con todo lo que sucede, empiezas a dejar de poner resistencia. Y este es un poderoso mensaje porque este mes se nos invita muchísimo a soltar toda resistencia, todo lo que creas que te está limitando o impidiendo acceder a la versión más evolutiva, más armónica de ti mismo, que no te permite estar en unión y conexión. Trata de soltarlo, dejar ir. Es eliminar. Es el momento de eliminar para iluminar, para que llegue un finales de marzo después del eclipse y un, unos primeros de, de abril donde después de esta entrada en, en ahora sí que en el equinoccio empiece un nuevo ciclo. Se va a ir subiendo poderosamente toda la energía, pero es muy importante esta coherencia. Es clave para alcanzar tus metas, para alcanzar lo que quieres. Es también como un músculo, porque la gente dice, ay, perdón, perdón, me equivoqué, pero no era mi intención. Hay que ser consciente. Y la única forma de ser consciente es estar presente en todo momento, en lo que estás haciendo, en cada momento de tu vida. Y estar consciente y presente, no es nada fácil porque nuestra loca de la casa está todo el tiempo llevándonos, ay, pero ¿para qué haces eso?, ay, pero ¿para qué estás aquí?, ay, pero es que eso no te va a dejar nada. Todo el tiempo la parte ego, la parte mental, está tratando de contaminar. Entonces, es muy importante darte cuenta si esa coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hago, está caminando en la misma dirección. O tú solito te estás autosobarteando, que esto es algo que también sucede muchísimas eh, veces, ¿no? Entonces, querer tiene que ver con el ego. Eh, yo quiero esto, mm, sí, pero en la vida no atraes lo que quieres, atraes lo que eres, lo he repetido muchas veces. Entonces, la alta eh, frecuencia y la coherencia es algo con lo que tú tienes que sintonizar también. Sintonizas desde donde tú estés vibrando. Y es muy importante hoy en día que la, que la frecuencia está subiendo y en el planeta también, pues mantenerse en todo momento en, en alta frecuencia y darse cuenta qué tipo de pensamientos tengo, estoy en estado neutro, porque si no me voy a trepar a cualquier ola ¿eh? y me voy a dar unas revolcadas espantosas. ¿Por qué? Porque este es un momento también donde todo lo que no esté en armonía se está limpiando y depurando y entonces si es necesario que te dé eh, tu ser un buen revolcón, pues te lo va a dar para que endereces, digamos, tu, tu barco, endereces tu camino y te sientas cada día con mayor energía, con mayor vitalidad, con mayor alegría y estés es, accionando desde una posición eh, distinta, desde el ser y no desde el hacer, desde el corazón y no desde la mente. Y esto te va a llevar a expresar lo que sientes y no lo que quieres, ¿eh? porque es muy importante, cuando realmente está en armonía y en coherencia lo que tú sientes, con lo que tú piensas, con lo que tú dices y con lo que haces, entonces se da la magia, ¿eh? se da la magia y vienen momentos muy mágicos. Es un ciclo donde la magia va a estar en, en, en todo momento presente y verás grandes milagros suceder a tu alrededor. Así que sé consciente, presente y mantenerse en alta frecuencia. Les va a ayudar muchísimo, bellas almas. Les mando un fuerte abrazo de mi corazón al suyo y aún están al tiempo de inscribirse en Montevideo. ¿eh? En Montevideo, que estaremos dando el curso de sanación avanzada y expansión del ser y multidesfases y aplicaciones desde el ser. Créanme, vean los testimonios, les va a fascinar. Un abrazo de mi corazón al suyo, bendiciones infinitas, nos vemos.